Esta mañana el presidente en funciones Jafet Cabrera realizó un recorrido por las instalaciones del nuevo proyecto hospitalario NACIR, construido por la organización Humanity First, en el municipio de Santa María Cauqué, Zacatepeques. Este proyecto estaba planteado desde hace muchos años atrás. Conocemos la trayectoria del trabajo humanitario que realiza Humanity First en varios departamentos del país, indicó Cabrera. Por este aporte que le están dando al país, yo sé que el presupuesto para hacer un hospital es complejo, es difícil, pero ellos lo están logrando a través de aportes de ayuda de muchos ciudadanos norteamericanos de otros países y esto pues viene en apoyo a Guatemala. NACIR Hospital contará con unidades de hospitalización de 25 camas, servicio de laboratorio de diagnósticos, área de emergencias, rayos X y ultrasonidos. También una área de maternidad y prenatal, consulta externa y una farmacia. Las instalaciones del hospital alcanzarán una extensión de 2.500 metros cuadrados y estará capacitada para atender a no menos de 10.000 pacientes al año. Se espera que el recinto médico esté terminado para finales del presente año. Así es de que esta construcción que ellos están haciendo realmente viene a coadyuvar para la región en atención de pacientes en cuatro especialidades: medicina interna, pediatría, ginecobstetricia y ¿cuál es la otra? Cirugía general. Las cuatro áreas básicas que tienen los hospitales de segundo nivel de atención, así que podríamos catalogar este hospital como un hospital de segundo nivel de atención. Como desde el 2010, Humanity First en Guatemala continúa con proyectos que contribuyen al desarrollo humano y clínico médico en las comunidades. Previo al inicio de las funciones de NACIR Hospital, esta organización promueve clínicas médicas y quirúrgicas provisionales con atención de alta calidad y constante a los problemas de Santa María Cauqué. Para DCATV informó Noé Pérez.